Y en las estructuras de control hemos aprendido a hacer selecciones if else en ambos lenguajes, en Python y en JavaScript. Y hemos entendido el concepto de bloque de código, un conjunto de líneas, de sentencias que se ejecutan a veces sí, a veces no, en función de las diferentes estructuras de control. Nos falta un par de estructuras de control más y con eso acabaríamos, digamos, los conceptos básicos.